la pasada palabra ahora a Ariadna Arrita y a Maya Luzga. Ellas van a presentar un análisis de, comparado de las dinámicas y sentidos de la implementación del Plan PIN 2 o secundaria en la ciudad y provincia de Buenos Aires entre el 2008 y el 2015. Ariadna Arrita es licenciada en Ciencias de la Educación, está haciendo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja como docente también en esa universidad y acá también empezó este año como docente en nuestra cátedra de Administración de Educación. Y María Bruca también es egresada de nuestra carrera, licenciada en Educación, está haciendo maestría en Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales, es docente en diversos institutos de formación docente, en materias vinculadas a la política y a la legislación escolar, y también trabaja en la Secretaría Académica de la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo. Buenas noches a todos, gracias por la presencia, gracias a los organizadores de la jornada y el observatorio. En principio, mencionar que la intencionalidad de presentar esta, de realizar esta presentación, que aborda un poco hasta el 2015, no en la actualidad, es presentar una misma política pública que adquirió sentidos diferenciales según cuál es la jurisdicción que tomemos en consideración. Y analizar un poco cuáles fueron esos sentidos en la ciudad de Buenos Aires, que ya estaba gobernada por el PRO Cambiemos, y cuáles eran los sentidos que por el contrario se graduó en la provincia de Buenos Aires bajo la gestión del gobernador Scioli y de la presidencia, de ambos distritos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Un poco tratando de recuperar una idea que circula bastante entre quienes trabajan con programas socioeducativos, que es la idea de que el macrismo no tiene una política directa de cierre del programa, sino de transformación de cuáles son los sentidos que lo guían. Entonces, es en función de eso que quisimos presentar este brevísimo trabajo. Bueno, tenemos problemas técnicos, esto en el momento adecuado. Bien, ok. La mayoría de ustedes conocen el programa FINES. El programa FINES se lanzó en el año 2008 en un primer momento como un programa para rendir materias abreviadas de nivel medio y así poder obtener la certificación de conclusión del nivel. Sin embargo, a partir del año 2010 empieza a posibilitar el cursado completo del nivel medio, no solamente adentro de escuelas de adultos, de CERS particularmente, sino sobre todo en espacios organizacionales, en espacios territoriales. Las funciones que competían a la, que competen a las jurisdicciones están un poco definidas ahí. La Nación es la que genera el diseño general del programa a través de una resolución del Consejo Federal de Educación número 66, y es la que diseña los marcos regulatorios, los marcos normativos generales del programa, y asimismo es la que se encarga de su financiamiento a través de transferencias a las distintas jurisdicciones, que son utilizadas principalmente para la cobertura de los salarios docentes, de los docentes que se van a estar desempeñando dentro del programa. Y cada una de las jurisdicciones lo que podía establecer era cuáles eran los criterios para la selección docente, cuáles iban a ser las condiciones salariales de esos docentes, por supuesto, los currículos con los cuales se definen los programas dentro de las materias de cada uno, la ubicación de las donde podían ubicarse las sedes y las comisiones, y cuáles eran las características que tenían que reunir los destinatarios. Nosotros un poco trabajando en los dos distritos, en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, lo que pudimos registrar es que, por un lado, que los documentos que marcan el programa propios de cada una de las jurisdicciones, los enfoques presentes en cada uno de ellos son diferenciales entre sí, y que las dinámicas de trabajo que se plantearon también fueron diferenciales entre sí, y las que les vamos a presentar son una serie de dimensiones para analizar esas diferencias. Pero que lo que nos gustaba pensar también es cómo las políticas públicas no son definidas solamente desde el diseño de las mismas, sino que dicho diseño se transforma a partir de las dinámicas propias de la implementación. Es decir, pensar que la implementación no es un derivado del diseño, sino que en el mismo intervienen actores que disputan los sentidos, que
confrontan y que negocian, tanto los actores, los actores colectivos ligados a los sindicatos, sino también otros actores colectivos que eran mencionados en el panel de apertura, que son las organizaciones sociales o los movimientos sociales, a los cuales también nos gusta, digo, entrevistar y recuperar sus voces en relación a las poblaciones del programa. Y lo otro es pensar que si bien las jurisdicciones es una forma de organización del territorio, una forma más bien administrativa territorial de organizar el territorio, ese territorio o esas jurisdicciones también están atravesadas por las dinámicas políticas propias de cada una de ellas que hacen que las políticas adquieran sentidos diferentes. En ese sentido, nuestra hipótesis de trabajo es que las características diferentes entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no se explican desde dimensiones puramente estructurales ligadas a el tamaño del distrito, la cantidad de censo ubicado que hay disponibles en la provincia, la cantidad de docentes formados, sino que una definición política en términos de qué manera o con qué profundidad se estaban incentivando la perspectiva de la educación popular dentro de este programa socioeducativo, por un lado, y por el otro, de qué manera se reconstruía o se aportaba la reconstrucción del entramado organizativo territorial. Entonces les decía, vemos diferencias significativas, un mayor alcance, un mayor impacto en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires presenta con toda una gran extensión territorial, un alto índice de población joven y adulta sin conclusión de sus estudios secundarios, una carencia en términos de institutos o centros educativos de nivel secundario dirigidos a jóvenes y adultos, y además tiene una disponibilidad de docentes para cobertura de horas diferencial según los distritos. En términos de la dimensión política, lo que veíamos es que en la provincia de Buenos Aires se daba una alineación entre los enfoques y los discursos que guiaban el diseño de la política pública en el nivel nacional y los que se daban en la provincia de Buenos Aires, diferencial a la ciudad, que era oposición al gobierno nacional, que en los distintos documentos de trabajo de la provincia de Buenos Aires en reiterados momentos y a través de distintas iniciativas es posible recuperar esta tradición, es posible identificar este intento de recuperar la tradición de la educación popular y la formación de jóvenes y adultos, que hubo una intencionalidad de que las sedes y las comisiones del programa funcionen en espacios organizacionales, territoriales, que tienen algún punto de desescolarizar la educación de jóvenes y adultos, y asimismo que se tomó el FINES como un programa más integrado con otro conjunto de programas sociales, con este enfoque de políticas sociales integrales que no segmenten a los sujetos en situación de vulnerabilidad, sino que puedan plantear intervenciones integrales desde cuestiones que tengan que ver con lo social, con lo educativo, con lo sanitario, entre otros elementos. Bueno, como comentaba Ariadna, nosotros intentamos hacer una comparación, mirar cómo había sido la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires a fin de poder entender qué era lo distinto y por qué también el FINES en la provincia de Buenos Aires había prestado tanta capacidad de interpelar, de generar tensiones y tanta masividad, porque nos parecía interesante mirar algo de esto que ya decía de los sentidos político-pedagógicos. Cuando vamos a mirar entonces uno de los puntos que nos más atención, que nos parecía interesante abordar, son las funciones de trabajo docente. No vamos a abordar acá en este minuto y medio la profundidad que lo requiere, y decir que hay muchas diferencias entre cómo fue implementado en relación a las funciones de trabajo docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia, algunas vinculadas, como decíamos, a la capacidad de ambas jurisdicciones, haciendo que la Ciudad de Buenos Aires solo se requería sí o sí titulación docente para poder ejercer, y en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, perdón, a varios distritos se flexibilizaba siguiendo las mismas normas que los distritos utilizaban para la cobertura de escuelas secundarias o CES del distrito. Y en relación al ingreso, la variable principal tenía que ver con que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso era mediante el acto público de los mismos listados de inscripción de juntas de educación de adultos, y en las provincias se establecieron mecanismos diferenciados que incluían la evaluación en el texto de las normas de una comisión.
compuesta por diferentes actores, que eso fue implementado de forma diferencial en algunos municipios, evaluaba no solo el currículum y los antecedentes, sino también un proyecto, un programa para esa asignatura en la que se presentaba, y se hacía un orden de mérito específico donde se sugería por lo pronto valorar de manera también diferencial la perspectiva de trabajo territorial o comunitario, ya que las comunidades, la mayoría de las funciones se situaban en organizaciones o sedes barriales con las plantas territoriales. En relación a las características salariales y derechos laborales, lo que sí tienen en común es que se generaron diversos conflictos, tensiones y reclamos por parte de las organizaciones sindicales docentes, en general vinculadas a el uso de licencias, que digamos, ni en la ciudad ni en la provincia, los docentes que trabajaban en el programa contaban con los mismos, gozaban con los mismos derechos de licencia que los habilitaban, habilitan, digamos, de la actualidad continua así, y con las demoras en los cobros, con la temporalidad de las contrataciones, y en algunos casos también reclamos en torno a las condiciones edilicias de algunas de las comisiones en relación a los, entonces acá vemos muchas diferencias también estructurales, pero sobre todo, como venimos diciendo en nuestra idea, diferencias políticas. En relación a lo salarial, también la ciudad de Buenos Aires, que no sabemos si por cuestiones de oposición política o de decisiones políticas, tuvo congelado el valor de la hora cátedra de docentes de fines entre el 2013 y el 2015. En el caso de la provincia, los docentes de fines cobraban lo mismo que cobraban los docentes de CELS, de la misma forma, de hecho en el papá con el mismo sistema con el mismo sueldo, y tenían, bueno, diferencias salariales como los docentes del CENS. También había diferencias políticas en torno a las propuestas de formación específicas que la provincia de Buenos Aires diseñó en relación a esta perspectiva de la educación popular, y bueno, ya dijimos las diferencias políticas en torno al ingreso y la selección, especialmente poniendo en valor la construcción de un proyecto educativo. Bueno, en relación a la localización de las comisiones, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si bien las comisiones se localizaron muchas en organizaciones también sindicales y en general también en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, no fue esto como motorizado y promocionado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino por algunas organizaciones sociales y políticas que bajo convenios propios con el Instituto de Educación Nacional pelearon durante varios años poder dar apertura a algunas comisiones, y en la provincia de Buenos Aires sí, mayoritariamente las comisiones luchaban con organizaciones o lugares de enlace territorial promovidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que su proyecto viene a continuación, pero que el origen del programa está fuertemente asociado a lo que es el programa de cooperativas Argentina Trabaja. Entonces las primeras comisiones se situaban donde funcionaban, digamos, estas cooperativas de trabajo, y esto también se pensaba en cuáles eran las destinatarias, y ahí también se encontraba una de las principales diferencias, no en tanto el sujeto en sí que podíamos encontrar en la comisión, sino cuál era el sujeto que desde la política se interpelaba y se incluía. Estaba la convocatoria de los sujetos individuales de estas organizaciones que hacían sucesos y promovían esa inscripción, y en la provincia en esta articulación, como decía Arianda, en virtud de la integralidad del programa, en articulación con la Argentina Trabaja, la YASACE y organizaciones sociales y políticas y los municipios, los gobiernos municipales en muchos casos. Bueno, ya para ir cerrando, como un poco retomando lo que expuso Arianda, lo que nos parece es que el fin es la provincia de Buenos Aires logra continuar y fortalecer la dimensión de educación popular que se inscribe en el diseño de este programa, superándolo en la dinámica de su implementación, y esto en relación desde una perspectiva política, desde la dimensión política, que se ve fortalecido y también maximizado por el contexto, la realidad estructural de la provincia de Buenos Aires, como la cantidad de adultos jóvenes con secundario incompleto, la expansión territorial y la no localización en gran parte de los distritos de servicios educativos para
jardines secundarios propios de la modalidad de adultos, y aportando también esta mirada nueva sobre los encuentros y la articulación con el territorio desde una política pública que logra expandirse territorialmente y generar muchas tensiones y debates que continuaremos abordando.